consumiendo para ir calentando cuerpo. El drenaje de un absceso. Un absceso facial producido después de una intervención cirúrgica en el obstáculo. Luego el drenaje es sumamente espeso con color amarillo. Hay que ver la calidad de la piel. Este caso es espesa. Doctor, no se le escucha. Un momento de la incisión en drenaje. El drenaje de un absceso. En este caso la secreción es espesa, decía, es propia con rastro de sangre propia de una producida por las bacterias anaeróbicas. Esta es la bacteria aeróbica, como es la cultura, como es la es amarilla con un pasto de gas. En cuanto al olor, el dolor es un día que estamos apretando un poco más para que la herida quede así hasta la siguiente colocación de un drenaje. Ahí queda. Entonces, esto ha sido una introducción a lo que vamos a conversar a partir del día de hoy, que es el referente a las infecciones, ¿no? Y hoy día vamos a hablar solamente sobre diagnóstico y a partir de la próxima semana y en la práctica también vamos a ir explicándoles cómo es el procedimiento para prescribir los antibióticos de acuerdo al peso del paciente, que es algo que todos los odontólogos debemos de saber manejar. Entonces, las infecciones faciales en odontología pueden ser producidas por diferentes tipos de bacterias. Primero, este algoritmo que ya le he mostrado varias veces para ver que cuando un paciente viene con una hinchazón, en este caso, tenemos que saber si la hinchazón es producto de un traumatismo, el paciente ha sido sometido de repente a una cirugía o ha sufrido un golpe, ¿no? Si tiene un tumor benigno o maligno, o si se trata, en este caso, de una infección que puede ser de diferentes tipos, ¿no? Puede ser una infección bacteriana, micótica, viral o parasitaria. Y de acuerdo a eso, nosotros ya sabemos esto también, podemos catalogar y ver si lo que está provocando la hinchazón es una infección o cualquiera de las otras alteraciones que ya hemos ido desarrollando poco a poco durante el curso. Si la infección es viral, ¿no? La infección es viral, puede ser, ahí no hay ninguna característica en especial, ¿no? Hay que conocer ahí si la enfermedad, salvo que se trate de una infección bacteriana o viral en la parótida, donde la parótida simplemente se hincha, aumenta de volumen, ¿no? Después, las otras infecciones de los tejidos blandos, vamos a ver que se caracterizan por ser enfermedades vesículo ulcerativas. Acuérdense de las primeras clases, vesículo ulcerativas. Primero aparecen vesículas, ¿no? Acúmulo de líquido, como ampollas pequeñas, y que luego se van abriendo, van perdiendo el contenido líquido y se pierde el epitelio y se forma una ulceración muy dolorosa, ¿no? Esas son las infecciones que tienen, en este caso, un comportamiento tipo vesículo ulcerativo. Las enfermedades vamos a ir explicando más bien después. El herpes y el zóster se diferencian por la forma, la distribución de la patología, mientras que en el zóster las lesiones de vesícula ulcerativa se forman a lo largo de un nervio periférico, por ejemplo, exactamente el nervio dental inferior, todo su trayecto, todo su recorrido, o el nervio bucal o el nervio lingual, o el nervio, no sé, palatino posterior, y toda la mitad del paladar está con vesículas y con ampollas, ¿no? Y así, ¿no? Es decir, sigue la distribución de un nervio periférico, en cualquier parte del cuerpo, no solamente en la boca. Y la distribución herpetiforme, bueno, es irregular a lo largo de toda la boca, donde aparecen también lesiones vesículas ulcerativas, tanto en la encía como en la mucosa alveolar, ¿no? Si es una infección micótica, ¿no? La única enfermedad micótica que nosotros podemos, que vamos a ver en la boca, o casi exclusivamente la única, es la candidiasis, ¿no? Entonces la candidiasis puede producir lesiones locales, es decir, focalizadas en un sitio específico, por ejemplo, en el paladar, debajo de la prótesis total, ya totalmente contaminada, ¿no? Puede ser regional cuando se extiende a toda la mucosa bucal, por ejemplo, sea regional, ¿no? Y sistémica, que es muy rara, ¿no? Que hay una micosis, existe, descrita en la literatura,
donde la infección no solamente se distribuye a lo largo de la mucosa, sino a lo largo de toda la piel, ¿no? Pero eso es una cuestión ya un poco, una patología un poco rara en nuestros tiempos. Y luego, de acuerdo al tipo de presentación, esto es desde el punto de vista local, es la misma candidiasis, la misma enfermedad, solo que hay tres presentaciones clínicas, ¿no? Una es la del Mugen, ¿no? La que seguramente han recalcado más en los cursos anteriores, en cursos de patología sobre todo, en donde se forma una pseudomembrana, que no son otra cosa más que las hifas del hongo, que se desprenden con el espejo, con una lámina portaobjetos o cualquier instrumento metálico, se desprende como si fuera una pelusa, una película de color blanco, ¿no? Un algodoncillo de color blanco. La otra presentación es la eritematosa, que es más frecuente, ¿no? En realidad más frecuente, y se localiza en la boca de personas que sufren de síndrome de Sjögren, donde no hay una buena lubricación. La saliva también sirve para lubricar, ¿no? Para limpiar, en este caso, la mucosa bucal y arrastrar las bacterias y las células muertas. Cuando el paciente tiene poca salivación, la poca saliva se estanca y esa estasis produce o favorece la proliferación del hongo, ¿no? Y en otros casos, que es lo más, que es muy común, que se venga un paciente con toda la mucosa enrojecida, ¿no? Según dice el paciente, por una dentadura, una prótesis total mal adaptada, cuando en realidad es una dentadura que está repleta de bacterias porque el paciente no se hace una buena higiene de la parte interna de la prótesis, entonces el paladar, la mucosa parece de color rojo intenso, ¿no? Entonces también es una forma de candidiasis, ¿no? Que en este caso se le denomina eritematosa o hiperplásica. Es la misma enfermedad, solo que su presentación clínica es diferente. Y la tercera es la atrófica, en donde existe una ulceración muy dolorosa, ¿no? Que es bastante rara y también es poco difícil de diagnosticar a priori porque se puede confundir con otras formas, otras enfermedades, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos en el fondo del paladar el Mugen, la parte posterior de color blanco, ¿no? Típico es el Mugen, la candidiasis pseudomembranosa. Pero este paciente también tiene algunas zonas, unos puntos rojos en algunas zonas, que es producto de la misma candidiasis, pero que tiene una presentación de tipo hipereritematosa o hiperplásica. Acá también hay una candidiasis eritematosa, todo el fondo del surco vestibular y parte del labio está rojo, ¿no? Pero rojo intenso. Se nota también, es evidente, que la mucosa brilla, ¿no? Brilla porque tiene poca salivación. En cambio, la candidiasis atrófica es diferente porque presenta, no hay lesiones vesículo ulcerativas, son solamente úlceras, ulceraciones, pero que se rompen, ¿no? Como consecuencia de la proliferación del hongo que destruye literalmente todo el epitelio. Este es sumamente doloroso, las otras dos formas no son dolorosas, son molestas, pero no son dolorosas. Luego, en algunos pacientes, vamos a hacer una diapositiva para que vean la patología más clara. Este paciente tiene una parotiditis epidémica, una papera, debutó a los 40 años, un aumento de volumen de la glándula parótida que no tenía pus, no tenía secreción purulenta, no había fiebre, no había dolor, simplemente había agrandamiento de la glándula parótida. Y en este caso el diagnóstico fue de una parotiditis epidémica, no más conocida como paperas, ¿no? Las paperas no necesariamente son bilaterales. En el caso del estomatitis herpetiforme, estamos hablando de diagnóstico de micosis en este caso, perdón, de enfermedades virales. El herpes tiene una forma primaria, una estomatitis herpética primaria y una estomatitis herpética secundaria. La primaria es la que presenta lesiones vesículo ulcerativas y la secundaria es la que presenta lesiones costrosas. En este caso vemos ulceraciones a lo largo de toda del anillo de Kölliker, a nivel de encía de herida, ¿no? Y acá sobre todo en la parte palatina de la boca de este paciente. También además tenía lesiones en las amígdalas y en la faringe, y se había distribuido pues por toda la boca. Esta es una estomatitis herpética primaria ya en fase, en la segunda etapa, que es la etapa en la que aparecen las ulceraciones, ¿no? Porque el paciente no viene en la etapa primaria, porque no sabe lo que es una vesículas, ¿no? Es más, ni siquiera le molesta, no le duele, no le llama la atención, y por eso es que el paciente viene siempre, o casi siempre, cuando ya las vesículas se han roto y el paciente viene en la etapa de ulceración. También tenía en toda la mucosa bucal. Esta, por ejemplo, es una lesión característica de un herpes secundario o estomatitis herpética secundaria, ¿no? Una lesión costrosa, ¿no? Un úlcero costrosa, que aparece en las semimucosas, ¿no?
semimucosa del labio, en este caso, puede ser la semimucosa de la nariz, puede ser más doloroso todavía la semimucosa de la, del ojo, de la conjuntiva, ¿no? Entonces, es una enfermedad que cuando se presenta en forma reiterativa, produce este tipo de lesiones. No se olviden que los virus, ¿no?, tienen dos tipos, son de dos tipos de componentes en general, ¿no? Unos que contienen ADN y otros que contienen ARN dentro de su cápside. Los que contienen ADN, como el herpes, ¿no?, como el herpes zóster, como la estomatitis herpética primaria, como la herpangina, como también el síndrome de Behçet, ¿no?, así también la enfermedad de manos, pies y boca. Otra que se me venga a la mente, ya dije la herpangina, falta una, bueno, estomatitis, sí, también. Es decir, que cuando el virus contiene ADN, suele fijarse en las terminaciones nerviosas, ¿no?, a lo largo de la vaina mielina, y permanecen ahí durante toda la vida del paciente. Lo que sucede es que cuando las defensas disminuyen, la defensa autoinmune, el sistema autoinmune se deprime por diferentes razones, inmediatamente comienzan a proliferar y producen un nuevo episodio de la enfermedad, ¿no? En el caso del herpes aparece la forma secundaria, que es más leve. En el caso de la herpes varicela, ¿no?, la lesión secundaria es el herpes zóster, ¿no?, o la secuela. En cambio, las virosis producidas por virus que tienen ARN, como el COVID-19, el virus simplemente, una vez que infecta al paciente y pasa el periodo de la enfermedad, el virus muere y sale por completo del organismo, ¿no? Es otro tipo de daño que produce en esos casos, ¿no? Pero no se olvide el herpes, la estomatitis herpética primaria, es el herpes, las diferentes formas de herpes, así como el herpes varicela zóster, son más bien virus que tienen ADN, ¿no? Ven, acá por ejemplo, una distribución zosteriforme. Este paciente tenía vesículas, tenía ampollas, por decirlo más grandes, ¿no? Tenía ampollas a lo largo de la distribución del hombro y parte de la región cervical, que es la distribución del nervio espinal, el noveno par, ¿no? Entonces uno identifica las lesiones porque sigue la distribución de un nervio periférico. Y esto es cuestión de conocimiento de la anatomía, ¿no?, para poder hacer el diagnóstico de herpes zóster. Luego tenemos las infecciones parasitarias, ¿no? Las infecciones parasitarias tienen una característica, ¿no? Son generalmente producidas por inoculación, ¿ya? Son producidas por inoculación. La más común en el Perú es la leishmaniasis, ¿no?, más conocida popularmente como UTA, ¿no? El nombre es leishmaniasis, que es producida por un parásito llamado Paracoccidioides brasiliensis, ¿no? Ese es el parásito. En ese caso es inoculado por una especie de mosquito. Cuando el mosquito pica a la persona, ¿no?, para chuparle la sangre para poderse alimentar, y en ese momento le transmite, ¿no?, porque el mosquito es un vector, le transmite a través de la zona de punción, le transmite o le pasa los parásitos, y es ahí donde se produce esta enfermedad llamada leishmaniasis, ¿no? Leishmaniasis mucocutánea, porque hay una sistémica. Y también tenemos la miasis, ¿no?, que no es otra cosa más que la inocula, que el depósito de huevos, ¿no?, de parte de la mosca o algunos insectos de la misma familia. Y si el paciente tiene una herida abierta, se queda dormido, eso sucede mucho en el campo, se queda dormido y la mosca se posa sobre la herida y deposita sus huevos, ¿no? Y después de algunos días o semanas, los huevos eclosionan y aparecen larvas en la piel o en la mucosa del paciente, ¿no? Este es un caso de UTA, una enfermedad endémica en algunas partes de la selva del Perú, ¿no? En la zona de Cusco, por ejemplo, ¿no? Es una zona endémica. Varias zonas de la selva de Junín también son zonas endémicas de la UTA o leishmaniasis, ¿no? Esto es más característico. Miren, destruye, ¿no? O sea, no es que destruye, sino que se localiza en las zonas adyacentes a los cartílagos, ¿no? Y una vez que se ubica ahí, comienza a destruir localmente todo el tejido para poderse alimentar y poder seguir sobreviviendo el parásito. Este es un diagnóstico de leishmaniasis. Este es más bien una miasis, ¿no? Esta es una herida de la cara, está en la barba del paciente y vemos las larvas de la mosca que se han incubado dentro de la piel del paciente y que después de algunos días comienzan a eclosionar los huevos y aparecen las larvas, ¿no? En la boca yo he visto un par de veces nada más los pacientes que han venido de la selva, ¿no? O sea, por alguna razón se han quedado dormidos o algo sucedido y el parásito se ha introducido dentro de los tejidos bucales del paciente, porque es muy difícil que el paciente, perdón, que el mosquito le pique dentro de la boca, ¿no? Eso es más que todo personas con bajo nivel de higiene.
Entonces, ya hemos visto algunos casos de infecciones virales, infecciones parasitarias, infecciones micóticas, como parte del diagnóstico diferencial. Porque lo que queremos apuntar en este segmento, en este segmento del curso, esta parte del curso, es más bien el manejo, el uso de los antibióticos y el uso racional de los antibióticos y la prescripción de antibióticos de acuerdo a la tabla de dosis peso, ¿no? Y para ello primero tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, es decir, saber qué cosa no es bacteriana, ¿no? Ahora ya sabemos qué cosa no es bacteriana, cuando es viral, cuando es micótico, cuando es parasitario, ¿no? Y cuando es bacteriano, entonces tenemos que tener ciertas consideraciones especiales, ¿no? Las infecciones bacterianas son más comunes que el resto de microorganismos en la región facial, ¿no? De ahí que la importancia de conocer al detalle todas las infecciones producidas por la bacteria. Básicamente tenemos bacterias gram positivas y bacterias gram negativas, ¿no? Las bacterias gram positivas, que se caracterizan por tener una cubierta que es llamada membrana celular, como todas las células de los seres vivos, y los anaerobios, o bacterias anaerobias, que además de la membrana celular, tienen una segunda cubierta llamada pared celular, que le da ciertas características que hace que el antibiótico sea más, que la acción del antibiótico sea más difícil de cumplirse, ¿no? Muchas veces sirve como una barrera para evitar que el antibiótico alcance el citoplasma y destruya la bacteria, o hace simplemente el antibiótico no pasa a la pared celular, ¿no? Por eso que hay que saber exactamente, sería bueno poder hacer un cultivo que rara vez se puede hacer en morfología porque no hay muestra, y saber si la infección es aerobia o anaerobia. O para decir si es gram positivo o gram negativo. Felizmente para nosotros, según la literatura, más del 90 y tantos% de infecciones faciales de origen odontógeno más específico, son producidas por bacterias gram positivas, ¿no? Son raras las bacterias gram negativas solas y generalmente se encuentran conjuntamente con las gram positivas en infecciones muy severas, ¿no? Y tanto las bacterias gram positivas como gram negativas tienen, a su vez, bacterias que son gram positivas aerobias, gram positivas anaerobias. Igualmente, bacterias gram negativas aerobias y gram negativas anaerobias. Y eso lo tenemos que tener muy claro, porque el espectro antibiótico tiene que cubrir esas bacterias que estarían posiblemente produciendo infección dentro o alrededor del diente. Existe una infinidad de clasificaciones para las infecciones bacterianas. El término agudo y el término clínico ya se ha ampliado, ¿no? Antes era a mí me enseñaron que cuando las infecciones tenían más de 20 días eran crónicas y cuando eran menos de 20 días eran agudas. Eso no es así. En la práctica hablamos de agudas cuando hay una sintomatología, ¿no? La infección está activa, y una infección crónica en dos casos, cuando la infección está latente, ¿no? Está presente pero no está haciendo sintomatología, o se trata de una infección que por su propia naturaleza tiende a la cronicidad, como en el caso de la osteomielitis, ¿no? Pero en general eso es importante para poder hacer el manejo antibiótico en cada caso. Entonces, las infecciones bacterianas, si nosotros la vemos ya de la perspectiva del algoritmo, se caracterizan por ser agudas o por ser crónicas. Sea aguda o sea crónica, puede ser local, como el caso de una infección dentaria, ¿no? Dentro de una infección pulpar, más claro, ¿no? O una infección exclusivamente periapical, es una infección local, ¿no? Regional, cuando ya la infección se extiende a los tejidos blandos y el paciente se le hincha la cara o presenta otro tipo de acúmulo de pus en el paladar, por ejemplo. Y sistémica, que es poco frecuente, ya no es manejo, ya no es competencia del odontólogo, se trataría pues de una septicemia, ¿no? E independientemente, a su vez, que sea local, regional o sistémica, como hemos dicho, puede ser producida por bacterias gram positivas o gram negativas, las cuales a su vez también pueden ser aerobias o anaerobias, ¿no? O sea, es decir, tenemos cuatro combinaciones posibles: gram positivas aerobias, gram positivas anaerobias, gram negativas aerobias, gram negativas anaerobias. Y ustedes, ya ese es deber de ustedes ya han llevado el curso de patología, ya han llevado el curso de farmacología, entonces están en la capacidad de saber, están en la obligación, en deber de saber cuál es el espectro de cada uno de los antibióticos, ¿no? Porque si no sabemos eso, no vamos a poder manejar adecuadamente nuestra antibiótico terapia. El manejo antibiótico no es cuestión de experiencia, como dicen muchos, no es cuestión de ciencia, es también de experiencia, pero mucho de ciencia.
Las bacterias, las infecciones producidas por bacterias aerobias también tienen una característica, ¿no? Generalmente, nunca se dice siempre en biología ni en medicina, pero generalmente las infecciones aerobias ceden al antibiótico y punto, y se acabó la infección. En cambio, las infecciones anaerobias requieren de un complemento quirúrgico llamado drenaje, como el que hemos visto en el video al inicio de la clase, y posteriormente de un curetaje, es decir, no es solamente el manejo antibiótico, requieren de un manejo quirúrgico. Y esto se debe a que las bacterias, que no existen en ninguna parte del cuerpo, un tejido que sea anaerobio, todos contienen oxígeno. Por tanto, en un tejido normal o en condiciones normales, sería, es imposible que una bacteria anaerobia prolifere, ¿no? Que se multiplique. Para ello, la bacteria anaerobia debe producir una severa necrosis alrededor del sitio donde se encuentra. Y es esa necrosis que produce la que favorece la condición de anaerobiosis o de microaerofilia, ¿no? Porque hay bacterias que son microaerófilas, o sea, utilizan oxígeno pero de baja tensión, o unas que en extremo son exclusivamente anaerobias, ¿no? Y ustedes ya deben saber cuáles son, ¿no? Las los Clostridium, las Yersinias, ¿no? Etcétera, ¿no? Que van a producir diferentes tipos de infección a nivel de los tejidos blandos de la cara en este caso. Entonces, todo eso tenemos que saberlo nosotros, ¿no? Y saber qué bacterias, qué antibióticos, perdón, cubren el espectro de cada una de los tipos de bacterias para poderle dar el antibiótico terapia adecuada, ¿no? Pero antes de entrar a eso, por ese motivo de la clase siguiente, vamos a recordar esta clasificación de las muchas que existen, ¿no? Que es bastante compatible con la clasificación de la OMS, es más, contiene los mismos términos de la clasificación CIE-10 de la OMS, y que fue descrita por Laskin, ¿no? Hace ya 30 años aproximadamente. Lo que hizo Laskin fue una genialidad, con muchas genialidades que aparecen por ahí. La genialidad no consiste en hacer cosas complicadas. La genialidad consiste en hacer simple aquello que parece difícil o que parece complejo. Entonces Laskin dijo, bueno, las infecciones de origen dental, para decirlo más claro, no faciales, sino infecciones faciales de origen dental, de origen ontogénico, pueden ser de cuatro tipos. Así dijo Laskin, así de simple. La primera, la más leve, es la osteitis apical, que nosotros le llamamos absceso periapical. Es decir, la infección o la bacteria, o está dentro del diente, o está alrededor del diente. Nada más, ¿no? Una infección periodontal, una infección periapical, esa es una osteitis apical, ¿no? Cuando ya la bacteria, la infección va más allá, no puede estar contenida solamente no puede limitarse alrededor del ápice del diente o solo alrededor del diente. Entonces la infección se va hacia los tejidos blandos, atraviesa generalmente la inserción muscular y se dirige a los tejidos blandos. Y ahí la infección va a producir una inflamación del tejido celular subcutáneo que se conoce con el nombre de celulitis facial, ¿no? Ese término también, el diagnóstico está contemplado dentro del CIE-10 de la OMS. Entonces, la celulitis facial es la infección del tejido celular subcutáneo en donde todavía no existe, pues, hay una hinchazón, hay un edema, hay un enrojecimiento, hay síntomas evidentes de infección, pero no hay pus, ¿no? Y luego, dependiendo si la bacteria que ha producido la celulitis es principalmente, predominantemente aerobia o anaerobia, entonces la celulitis se convertirá, ¿no?, en un absceso dentario, según la clasificación de Laskin, cuando la infección es producida por bacterias aerobias, donde hay una pus fluida, amarillo intenso, y que no tiene olor, o que el olor es mínimo, ¿no? Y el otro camino es que la celulitis se convierta en un flemón. ¿Cuándo se convierte en flemón? Cuando la infección es producida más bien por bacterias anaerobias, ¿no? Entonces, el flemón se caracteriza porque, en primer lugar, la piel está acartonada, está dura, ¿no? Y está dura porque hay una necrosis de la grasa, del tejido graso, y una necrosis grasa del tejido celular subcutáneo. En segundo lugar, la anaerobiosis se acompaña, debe acompañarse necesariamente o se produce a partir de una necrosis colicoactiva, ¿no? Una necrosis por coagulación de los tejidos. Por eso es que cuando uno hace el drenaje, sale una pus muy espesa. Que a veces aparenta ser sangre, como sangre coagulada, algo así, ¿no? Entonces, es como una mayonesa que la sacamos del refrigerador igualito, esa consistencia, ¿no? Con rastros de sangre, ¿no? Por eso se llama necrosis por coagulación. Hay necrosis grasa, pero también hay necrosis por coagulación.
Y la necrosis grasa es una de las necrosis más severas, igual que la necrosis por coagulación. En el caso de ambas, necesitan de un drenaje y necesitan de un curetaje para hacer eliminar la bacteria y superar la infección. Porque en caso contrario, el antibiótico solamente va a circunscribir la infección a un sitio, pero el flemón no va a desaparecer, ¿no? Pero por ahora nos quedamos con que clínicamente el absceso dentario se caracteriza por tener la piel, la cara hinchada, pero la piel es de consistencia normal, blanda. Cuando la piel es de consistencia dura, está acartonada, se le llama flemón, ¿no? Y eso es producido por bacterias anaerobias. Y si hay pus, la pus es, en el caso de la infección anaerobia, es fétida, ¿no? Huele mal, ¿no? Además de que tiene rastro de sangre, es muy espesa y tiene un olor desagradable, ¿no? Esas son las características entonces de cada una, el curso de los tipos de infección, perdón, y el curso que sigue la infección desde su origen dental hacia los tejidos faciales. Por eso siempre me ha parecido una genialidad esta clasificación del ASCI, ¿no? Porque no solamente nos orienta desde el punto de vista del diagnóstico, sino también nos orienta el tratamiento que vamos a hacer, porque es diferente hacer el tratamiento de infección aerobia que el de una infección de tipo anaerobia, ¿no? Las consideraciones y el manejo es diferente. Entonces, la fibrosis apical es la lesión periapical, hacemos un absceso periodontal o pulpo periodontal en la zona vestibular de las molares. Esa es una infección local llamada osteitis apical, ¿no? Que también, algunos me dirán, no, pero es un absceso dentario. Sí, todo es un absceso dentario. Pero si tomamos la clasificación, esta clasificación nos va a servir muchísimo desde el punto de vista de diagnóstico, ¿no? Acá también se ha tenido que drenar un absceso dentario. Acá también hay pus, en este caso, en el caso del chico ya la cara está hinchada, eso ya es una celulitis facial. En el caso del paciente de la derecha hay un aumento de volumen, hay una pústula en la zona vestibular del diente, todavía es una infección local, es una osteitis apical. Bueno, no pueden palpar a los pacientes, ¿no? Pero el rostro que tienen los pacientes de angustia, de dolor es evidente. Son tres casos en los cuales ha habido un flemón, ¿no? En el caso del caballero de acá del lado izquierdo, que me parece un congresista, que no es, ¿no? Tiene un flemón de origen dentario producido por una primera molar, ¿no? La infección se ha ido hacia la región cervical. Y vamos a ver más adelante en otra clase cuáles son las consecuencias que un flemón se dirija hacia la región cervical. Puede llegar a producir la muerte, ¿no? Por una mediastinitis. Si la infección puede ir a los planos profundos del cuello y de ahí se va hacia el mediastino y producir la muerte del paciente. En el segundo caso, el caballero del medio tiene un flemón en la zona suborbitaria y nasal lateral, ¿no? Y la otra señora que está totalmente angustiada tiene un flemón en el piso de la boca también del lado derecho, ¿no? A predominio derecho. Este es lo que le llamaban una angina de Lewy. El nombre correcto actualmente es flemón hiperséptico difuso del piso de la boca, ¿no? Repito, es flemón hiperséptico difuso del piso de la boca. Antiguamente llamada angina de Lewy porque lo asociaban o creían que era una infección producida a partir de una contaminación de las amígdalas, ¿no? De ahí el nombre de angina, ¿no? Pero en realidad no es una angina, ¿no? El nombre correcto es un flemón hiperséptico difuso del piso de la boca que se puede ir directamente hacia la región cervical, ¿no? Lo más grave es que una infección facial se vaya hacia la región suborbitaria, de ahí el piso de la órbita, y de ahí se va directamente a la base craneal media y producir una trombosis del seno cavernoso y la muerte del paciente. Eso es lo más grave en la infección del maxilar superior. Y lo más grave en la infección de la mandíbula es que se produzca un flemón hiperséptico del piso de la boca y de ahí la infección a través de los planos profundos del cuello se vaya directamente al mediastino y también pueda producir la muerte del paciente. Las fístulas, ya ustedes saben, es la comunicación, una fístula es la comunicación entre un foco infeccioso y el medio externo, ¿no? Las fístulas pueden ser agudas o crónicas, ¿no? ¿Qué se llama aguda? Aguda es cuando la infección, pero cuando la fístula desaparece en cuanto nosotros hacemos el tratamiento del foco inicial. Si el foco inicial ha sido dentario, damos el tratamiento antibiótico, hacemos la endodoncia y se acabó el problema, desaparece la fístula completamente, ¿no? Después de unos días. Pero cuando la fístula es crónica, la fístula es crónica, perdón, esta fístula ya contiene dentro de su interior, ¿no? Un tapiz, se tapiza con epitelio y se convierte en una fístula permanente o crónica, ¿no? Lo cual constituye un problema estético, ¿no? Que requiere de extirpación, es decir, requiere de una fistulectomía además de tratar el absceso o la infección que se ha originado. Entonces,
Hay algunos abscesos cutáneos que no tienen nada que ver con odontología, pero les comparto porque a veces viene el paciente como para descartar, para que le descarten infecciones de origen dentario. Estas son infecciones exclusivamente, son granulomas piógenos, ¿no? Producidos porque el paciente tenía pues una lesión, un forúnculo, y se lo ha rascado con la mano sucia, con la uña sucia, no se corta las uñas, y ha terminado por sobreinfectar, produce una sobreinfección de la piel, ¿no? En el lado izquierdo dice erisipela, ¿no? La erisipela es una infección producida por un grupo de bacterias anaerobias, ¿no? Que se localizan exclusivamente en la piel y producen un acartonamiento de la piel, es un flemón, pero solamente de la piel, con un enrojecimiento característico. El nombre erisipela es porque eri viene de rojo, ¿no? Y pelos viene de piel, o sea, la piel roja, ¿no? Es una infección que es exclusivamente de los tejidos blandos, ¿no? Y en el caso de del paciente del lado de que está sobre mi cabeza, ¿no? Acá tiene un impétigo. El impétigo también es una infección producida por una especie de bacterias anaerobias que producen lesiones pústulo-costrosas, ¿no? Pústulo, acá vemos una pústula, mira, no es un granito, es la terminología del paciente, en realidad es una pústula. Y las pústulas, al ser infecciones contaminadas con drenaje de pus, como la piel se tiene que descamar, entonces la piel descamada se acumula y forma una costra, ¿no? Que hace que la infección se haga crónica. Entonces, en ambos casos el tratamiento es solamente medicamentoso. Son infecciones exclusivamente de la piel, pero que en algún momento puede pasar por su consultorio, por la cercanía a la boca y el familiar, la mamá o el mismo paciente puede creer que se trata de una infección de origen dental, ¿no? Solamente como recuerdo, ¿no? De este paciente de erisipela, yo le tomé una fotografía cuando yo trabajaba en el hospital de policía. Yo he sido joven como usted y he sido también vehemente. Entonces, yo trabajaba en cirugía y a un jefe no le gustó lo que le dije, entonces me mandaron de castigo un mes al consultorio de diagnóstico. Fue el mes más feliz de mi vida. Agarré mi cámara fotográfica y encontré una serie de patologías, porque la verdad es que lo que nos falta a nosotros es diagnóstico clínico, y se los voy a repetir. Así se lo va a chancar en la cabeza hasta que terminemos el curso. Cuando uno tiene ojo clínico, cuando hay conocimiento clínico, uno va a encontrar un montón de enfermedades y puede aprender mucho de estos pacientes. Entonces, estos dos fueron casos que yo los encontré en ese entonces en el consultorio de diagnóstico, ¿no? Entonces, en ambos casos, los pacientes vinieron de otra parte del hospital para que le hicieran una evaluación y descartaran que hubiera un foco de origen dentario, ¿no? Lo clásico, el dentista igual diente, ¿no? Nosotros nos hemos metido, nos hemos chupado esa chapa, ¿no? Y creemos que odontología es el diente, la odontología es mucho más grande, ¿no? Y la grandeza de la odontología va a depender de cuánto de conocimiento tengamos, ¿no? Como dijo Napoleón alguna vez, Napoleón fue conocido por su baja estatura, él dijo que los hombres son del tamaño de sus ideas, ¿no? Entonces, creo que la expresión de Napoleón lo dice todo. Este es una infección, ¿no? Que se localiza exclusivamente en los ganglios de la región cervical. Es una tuberculosis local, ¿no? No es la tuberculosis miliar, la de los pulmones, no es la tuberculosis renal, ¿no? La del riñón, no es la tuberculosis del hueso, que son diferentes cepas de micobacterio. En este caso es una especie de Mycobacterium avis, ¿no? Avis de ave, ¿no? Que fue identificada en los pollos, en las gallinas, pues se llaman Mycobacterium avis. Y esto es muy frecuente en el Perú, ¿no? Es una enfermedad endémica en muchas partes de Lima, inclusive, donde los pacientes acuden por una hinchazón primero de los ganglios de la región cervical. Una vez que los ganglios se infartan y aumentan de tamaño, se revientan, ¿no? Y hay un drenaje de un tejido que parece requesón, ¿no? Porque este Mycobacterium produce una necrosis de tipo caseosa, ¿no? Porque hay diferentes tipos de necrosis. La necrosis por licuefacción, que es la que se produce en los quistes. La necrosis por coagulación, que hemos dicho, entre otras, por infecciones anaerobias, hay varias causas. Tenemos la necrosis grasa, que es muy grave, cuando hay bichectomía y hay un manejo inadecuado de los tejidos blandos, o cuando hay una infección anaerobia que produce flemón, hay una necrosis grasa. Y tenemos aquí la necrosis colicoativa, pero la necrosis caseosa, ¿no? En la cual hay una especie de requesón, porque el tejido se necrosa, el tejido glandular se necrosa y produce una secreción de apariencia de requesón, ¿no? Esa es una necrosis caseosa.
Y el otro tipo de necrosis es la necrosis gangrenosa, ¿no? Que todavía no hemos visto, ¿no? Pero también se puede presentar en la cara. Entonces, tenemos que conocer la manifestación clínica de cada uno de estos problemas. Entonces, estos casos de tuberculosis cervicogenital tampoco son competencia del odontólogo, pero tenemos nosotros la obligación de saber, porque nos pueden consultar, y de hecho nos consultan en alguna parte de nuestra vida profesional, pacientes que tienen este problema y creen que el absceso es de repente originado por los dientes, sobre todo cuando la tuberculosis, el micobacterium, ataca a los ganglios de la región submandibular, ¿no? Nos pueden confundir en el diagnóstico diferencial, ¿no? Y aquí también algunas infecciones virales que te voy a poner anteriormente, de las glándulas parotis, parotiditis de diferente tipo, pero infecciosa. Y eso es en general lo que podía compartir el día de hoy respecto a las infecciones. Entonces, lo importante, ¿no?, es quedarnos con este cuadro. Voy a poner nuevamente el cuadro del algoritmo acá. Cuando tengamos una infección o tengamos la sospecha de una infección, tenemos que tener claro qué cosa es una infección parasitaria, qué cosa es una infección viral, qué cosa es una infección micótica y cuándo nos encontramos con una infección bacteriana. Si la infección bacteriana es aguda o es crónica, puede ser a su vez local, regional o sistémica, y esta podrá ser producida por bacterias gram positivas o gram negativas, que a su vez pueden ser aerobias o anaerobias, lo cual va a determinar dos cosas: el curso de la enfermedad, o sea, el curso de la infección, y también el tratamiento que vamos a utilizar, es decir, el antibiótico que nosotros vamos a seleccionar para poder solucionar este problema. En el caso de los antibióticos, saben ustedes que existen los antibióticos de primera y de segunda línea, o de primera y de segunda elección. Los antibióticos de primera línea o de primera elección son aquellos en los cuales ya la literatura, la evidencia científica ha mostrado que son efectivos para cubrir el espectro de la mayoría de infecciones, en este caso infecciones de origen odontógeno, ¿no? Porque hay antibióticos de primera línea o primera elección en odontología, en otorrino, en neumología, qué sé yo, cada uno tiene bacterias que son más frecuentes y antibióticos que destruyen las bacterias que producen infecciones con mayor frecuencia en esas zonas. Entonces, en odontología, los antibióticos de primera elección son, en primer lugar, todas las penicilinas, ¿no?, con excepción de la dicloxacilina, oxacilina, que son exclusivamente para casos de infecciones resistentes a la penicilina. Y también se considera de primera línea, que no se usa mucho, las tetraciclinas, también las sulfas, que tampoco se usa mucho, y además también la eritromicina, algunos la consideran como un antibiótico de primera línea. Y de segunda línea son, con segunda elección, aquellos antibióticos que se utilizan cuando el paciente es alérgico a los antibióticos de primera línea, o cuando los antibióticos de primera línea ya no son efectivos, no son eficaces, no solucionan la infección, y entonces hay que recurrir a otros antibióticos que se le denominan de segunda línea, ¿no? O son, por ejemplo, la azitromicina, el ácido clavulánico, como es la clindamicina, como es la levofloxacina, como es la ciprofloxacina, el metronidazol, que son antibióticos de segunda línea o de segunda elección, que los vamos a utilizar, como repito, solo en dos casos: cuando el paciente es alérgico a los antibióticos, a alguno de los antibióticos de primera línea, o cuando hay evidencia clínica que el paciente, que la infección, que el antibiótico no está surtiendo efecto en la infección y la infección continúa, se mantiene o aumenta, ¿no? Entonces, en esos casos es importante modificar el antibiótico. Dos conceptos para que queden bien claros, que lo voy a recalcar con mayor énfasis todavía en la práctica, en los que tenemos la práctica y la semana que viene también, es que el concepto de resistencia y de tolerancia. Bueno, hay conceptos que uno los aprende en la universidad, o sobre todo en los cursos básicos, como un dogma, ¿no? Y la verdad que en biología, en la parte clínica, no hay un dogma, hay mucha variabilidad. De ahí lo importante que es el manejo clínico. Entonces, la resistencia y la tolerancia son conceptos microbiológicos. Para saber si una bacteria es resistente o tolerante a un antibiótico, debemos de tener una muestra para ser enviada al laboratorio de microbiología, hacer un cultivo y un antibiograma. Entonces, el microbiólogo nos va a decir: doctor, ¿sabe qué? La bacteria tal o cual es resistente, la otra bacteria es tolerante. ¿Qué significa tolerancia? Tolerancia es cuando una bacteria se sigue reproduciendo
ante la presencia del antibiótico. Sin embargo, el antibiótico, la molécula de antibiótico, no se destruye, no se inactiva. En cambio, cuando la bacteria produce alguna sustancia contra el antibiótico para desactivarlo, para destruirlo, ¿no? etcétera, eso se le llama resistencia. Desafortunadamente, son pocas, no son muchas, las infecciones odontogénicas que tienen secreción como para tomar una muestra y mandarla a cultivo. Generalmente actuamos de manera empírica, ¿no? Empírica viene de empeiría, que significa experiencia, ¿no? Entonces, no tenemos una muestra para saber si la infección es producida por tal o cual germen específico. Entonces, en esos casos, nosotros asumimos que cuando el antibiótico que estamos usando no produce un resultado clínico positivo, o sea, no destruye la, no, 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 no contrarresta la infección, estamos ante un caso clínico de una resistencia bacteriana, porque no la podemos distinguir clínicamente de una tolerancia, ¿no? Repito, los términos tolerancia y resistencia son exclusivamente términos microbiológicos, no son términos clínicos. Por eso es que cuando hay una infección y la infección no cede ante los antibióticos que estamos usando, ahí recurrimos a la segunda línea de antibióticos, en ese caso antibióticos resistentes a la penicilasa, que es la bacterias que producen penicilasa, perdón, que son las más frecuentes de inactivar o destruir el antibiótico, ¿no? Ahí es cuando ya recurrimos a otro tipo de antibióticos, por ejemplo, el ácido clavulánico que viene combinado con la amoxicilina, ¿no? Porque no se trata de que a todos los pacientes se les dé ácido clavulánico con amoxicilina. Alguien me dijo por ahí, equivocadamente, creo que con más entusiasmo que otra cosa, me dijo, doctor, pero yo sé que el ácido clavulánico es más potente que la penicilina. No es cierto. Lo que sucede ahí es que lo que hace el ácido clavulánico es ampliar el espectro. Pues amoxicilina más ácido clavulánico. No hay un sinergismo de potenciación, hay un sinergismo de adición. Pues al haber un sinergismo de adición, lo que estamos haciendo es ampliar el espectro del antibiótico, pero no estamos tratando para nada con la potencia del antibiótico, ¿ya? Y otro error común es decir, en la clindamicina es más potente que la penicilina. Eso también es falso, eso está equivocado. Lo que sucede, porque la clindamicina tiene mucho menor potencia antibiótica que la penicilina. Lo que sucede es que hay bacterias que son resistentes a la penicilina, ¿no? O el espectro de la penicilina no le alcanza, generalmente a bacterias anaerobias gran positivas, donde la clindamicina tiene un mayor efecto positivo exclusivamente sobre ese tipo de bacterias. Es un tema de espectro, no es un tema de potencia. Entonces, hay que tener bien claro qué cosa es el espectro de un antibiótico, qué cosa es la potencia de un antibiótico. Son conceptos diferentes, ¿ya? Que tenemos que saberlos y aplicarlos en nuestra práctica clínica. Otro concepto también equivocado es cuando se dice, luego le doy los antibióticos durante 7 días, porque en el curso de no sé qué curso me dijeron, pregunta, examen, último, ¿cuál diga usted cuál es, cuán, durante cuántos días se da el antibiótico? Ah, son 7 días, doctor. No son 7 días. Ni son 5, ni son 8. Se usan los antibióticos de acuerdo al tiempo que el paciente lo necesite. Si el paciente necesita tomar el antibiótico 20 días, pues lo tendrá que tomar 20 días. Si le es suficiente con 2 días, lo tomará 2 días. No existe eso de por 7 días, por 5 días. Lo que existe es para casos específicos de profilaxis antibiótica en pacientes con endocarditis bacteriana y algunos pacientes de ese tipo, en los cuales hay un protocolo por 4 o 5 días previos al tratamiento para evitar o disminuir el riesgo de una endocarditis bacteriana. Pero eso no es, ese es un tratamiento preventivo, no es un tratamiento contra una infección activa. Cuando hablamos de una infección activa, es decir, que está produciendo sintomatología, nosotros tenemos que dar el antibiótico durante todo el tiempo que sea necesario. Si lo necesita 15 días, como repito, que lo tome 15 días. Si es necesario, que lo tome 15 días, ¿no? Lo que hay que ver es que en algunos casos, y eso ya lo vamos a ver en la parte práctica, hay que combinar, ¿no? Hay que combinar la cirugía, o sea, el drenaje, con el antibiótico, porque el antibiótico por sí solo muchas veces no es suficiente. ¿Y cuánto no es suficiente? Generalmente cuando la infección es anaerobia, ¿no? La infección es anaerobia, requiere de drenaje y además, después que hemos superado la etapa aguda, más intensa, más grave de la infección, ya al final tenemos que complementarlo con un curetaje, es decir, tenemos que hacer una cirugía para limpiar el foco donde se encuentra la infección anaerobia, y eso es también
un tratamiento quirúrgico. El curetaje es un tratamiento quirúrgico que complementa el manejo antibiótico, ¿no? No se olviden, cuando hablamos en la práctica y en algo también, cuando hablamos de hemorragias, ¿no? Cuando hablamos de hemorragias, que parecería que no tiene que ver con este tema, cuando hablamos de hemorragia hay tres razones por las cuales se puede producir una hemorragia, ¿no? La primera es cuando se rompe un vaso sanguíneo. La segunda es cuando hay una discrecia sanguínea, es decir, una alteración de la cascada de la coagulación. Y la tercera es cuando hay una sepsis severa. Entonces, cuando el paciente tiene una sepsis severa, hay una proliferación inmensa de bacterias en un lugar específico, se produce una trombosis, ¿no? Y la trombosis da lugar a la formación de trombo, pero no de coágulo. Entonces, eso es lo que sucede, por ejemplo, en la rinitis húmeda, en donde hay una infección, una putrefacción del coágulo, y después de la cirugía, después de la extracción dental, si sea una extracción simple, el paciente viene con lo que aparentemente es un coagulazo, un coágulo inmenso que sale por fuera del alveolo, pero que está sangrando, ¿no? Y ahí, erróneamente, equivocadamente, le dan coagulantes porque piensan inmediatamente que es una alteración de los factores de la coagulación, cuando no es otra cosa más que una sepsis severa, en ese caso una sepsis focalizada, pero severa, dentro del alveolo dentario, ¿no? Y algo igual, como le dije en la práctica, a lo que sucede con el COVID-19. En una de las etapas del COVID se produce también una trombosis, ¿no? Debido a la severidad de la virulencia, en ese caso de la virulencia del virus, ¿no? El virus se reproduce tan rápidamente que produce una trombosis, y el paciente se muere por la trombosis y no por el COVID-19, ¿no? Entonces, eso es importante saber, ¿no? Y el último detalle, que lo vamos a recalcar ya en la clase siguiente, cuando hablemos de antibiótico terapia, es que lean, ¿no? Unos artículos muy bonitos que están en su aula virtual, cuando hablan de la importancia del diagnóstico o de diagnosticar una infección en el cuello, producida a partir de una infección dentaria. Es importantísimo, porque cuando la infección se va hacia primero al espacio faríngeo lateral y produce una disfagia, esa disfagia puede traducirse en una dificultad para pasar los alimentos y después el paciente se puede morir por asfixia. O de la disfagia pasar a una infección severa de la región de los planos profundos del cuello y de ahí, como dije hace unos minutos, la infección se va directamente al mediastino y el paciente puede entrar en una septicemia y morir, ¿no? Entonces, hay que tener claro esos datos. Que mejor no entro en detalle, leanlo mejor en los artículos que están en el aula virtual. Ahí tienen bastante información para poderse documentar, porque la teoría realmente es muy corta y muy pequeña para poder explicar todo lo que quisiéramos explicar y compartirles a todos ustedes, ¿no? Entonces, no sé, nuevamente hago la pregunta, si hay alguna pregunta de parte de ustedes. Si no hay ninguna pregunta.